Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de la tarde de nuestra Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. La verdad, estamos muy entusiasmados con el programa que hemos armado. Estamos seguros que va a ser de su total interés. Tres mensajes súper rápidos para tratar de aprovechar al máximo la calidad de nuestros conferencistas. Vamos a dejar la sesión de preguntas y respuestas al final y a través de nuestra plataforma virtual. En ese mismo sentido, le pido a los conferencistas que, en la medida de lo posible, respetemos el tiempo asignado para sus presentaciones. La coordinadora, la doctora Rocío Ortiz, va a ayudarnos mucho para que eso suceda. La verdad, otra vez, muchas gracias por su participación, por asistir, por acompañarnos. Para nosotros es un placer compartir con ustedes realmente lo que en la escuela se está haciendo y hacia dónde nos vamos a mover. A continuación, voy a cederle la palabra a la doctora Rocío Ortiz, que nos va a ayudar con la conducción del seminario. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en esta sesión por parte de la Escuela de Medicina. Y con entusiasmo inicio las presentaciones de nuestro primer invitado, que es el doctor Carlos Bustamante. Reconocido internacionalmente como líder en la aplicación de tecnología de ciencias de datos y genómica para resolver problemas de medicina, agricultura y biología. Recibió su PhD en biología y maestría en estadística de la Universidad de Harvard. Formó parte de la facultad de la Universidad de Cornell y fue nombrado MacArthur Fellow en 2010. Actualmente, el doctor Bustamante es profesor de ciencias de datos biomédicos, genética y biología de la Universidad de Stanford. El doctor Bustamante siente una gran pasión por la creación de nuevas unidades académicas, organizaciones sin fines de lucro y empresas para resolver desafíos científicos urgentes. Es director fundador del Centro Stanford de Genómica Computacional Evolutiva y Humana y presidente inaugural del Departamento de Ciencias de Datos Biomédicos. Actualmente, el doctor Bustamante se encuentra de permiso en la Universidad de Stanford porque funge por tiempo completo en su posición de director general de la empresa Galatea Bio. Y doctor, bienvenido y muchísimo gusto estar con usted. Perfecto, caramba. Qué honor estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, hoy primero le quiero dar las gracias al equipo Origen por invitarme de nuevo de poder estar acá con ustedes. La charla está en las diapositivas están todos en inglés, pero voy a tratar de dar la presentación en castellano. Como yo les he dicho, he vivido toda mi vida en los Estados Unidos, aunque nací en Venezuela, y entonces si hablo en inglés, me pongo para acá para el medio, aquí. Perfecto, ok. Cuando hablo en inglés, tengo un comando, me dicen como el profesor de Harvard, y cuando hablo en español, hablo como el hijo de la vecina. O sea que me disculpan, pero en realidad me encanta poder dar la práctica en español, entonces si me permiten, me encantaría hacerlo. Este es un trabajo de verdad de mucho corazón que hemos emprendido con muchos, y Arturo López, que está aquí conmigo, es parte de nuestro equipo. Yo llevo ya bastante tiempo tratando de llegar al tema de cómo podemos expandir la base genética del conocimiento de las raíces de las enfermedades complejas. Y un gran problema es que mucho de ese trabajo se ha hecho nada más en poblaciones caucásicas. Y llevo más de 10 años trabajando en Stanford y en varios grupos en mover este tema adelante. Y bueno, hemos tenido la gran fortuna de poder fundar una compañía con inversión de F-Prime Capital. F-Prime es un grupo de Fidelity donde estuve como inversionista.
y hemos licenciado tecnología que empezamos en mi laboratorio en Stanford. Y vivo en Miami, o sea que he tenido también el gran honor de ahora unirme a la facultad de la Universidad de Miami y ser catedrático en la escuela de la Facultad de Negocios, aunque sigo afiliado con la Universidad de Stanford, por lo menos hasta que me dejen seguir en este trecho de levantar esta compañía y ver hasta dónde llegamos, ¿no? Entonces, el tema que quiero tratar hoy es de cómo llegamos a distribuir la medicina y la salud precisa a una escala global. Y para empezar, quiero hablar un poco de lo que queremos lograr, que es llegar a un biobanco y lago de data distribuida con 10 millones de muestras, de la cual pudiésemos acelerar el conocimiento de la base genética de las enfermedades complejas a través de enfocarnos primero en las poblaciones que no se han representado, ligar datos de clínicos que han sido digitalizados con la habilidad de recontactar al donante y poder estudiar la genética tanto de la salud como de la enfermedad, y creemos que eso nos va a ayudar a entender procesos biológicos que ayudan a todo el mundo, no nada más a las poblaciones minoritarias que queremos incluir, pero también las poblaciones mayoritarias de las cuales ya conocemos muchos. Entonces hay ya mucho trabajo, mucho campo que se ha desarrollado, la cual este tipo de data nos pudiese ayudar a desarrollar las hipótesis de cuál medicamentos desarrollar basado en cuál tipo de componente genético creemos que es importante en diferentes enfermedades. ¿Se entiende el tema? Ok, perfecto. Y quiero darle un ejemplo de por qué creo que esto puede funcionar. Y este es un ejemplo que para mí de verdad enseña por qué la genética puede ser muy puntual en el desarrollo de nuevos medicamentos. Y es el tema del llegar a nuevos medicamentos de colesterol. Entonces, como conocemos, el colesterol, en particular el colesterol malo, el colesterol dañino, nos impacta la salud cardiovascular. Y el proceso en realidad es algo que se ha conocido ya a través de más de 25 años de biología molecular, pero aún padecemos a un nivel global de una gran cantidad de enfermedad cardíaca y cada año hay más enfermedad cardíaca. O sea que, aunque conocemos mucho de la biología molecular y de la ciencia básica, no hemos llegado a implementar un proceso a escala de cómo prevenir este tipo de enfermedad, aun cuando conocemos mucho de la raíz de lo que se debería hacer. Y ya yo diría que en lo que es el colesterol alto de LDL, ya conocemos que eso es un signo bastante, bastante indicativo de prepotencia a enfermedad genética y de enfermedad cardíaca. Y uno de los genes que hemos conocido en este proceso es un gen que se llama PCSK9, o PCSK9. Y este es un gen muy interesante. ¿Por qué? Porque primero es un gen que forma parte del proceso de la metabolización del colesterol dentro de las células humanas, pero también se ha ligado en familias con hipercolesterolemia al nivel alto del colesterol. O sea que si la persona tiene nivel alto de este gen, PCSK9, va a tener el nivel alto del colesterol que ya está ligado al efecto adverso cardíaco. Resulta que por puro chance existen personas que también tienen mutaciones en este gen y esas mutaciones destruyen el gen, destruyen la proteína y la persona está, nace ya protegida de la enfermedad cardíaca a través de niveles bajos de colesterol. Y usando esa información, varias compañías pudieron desarrollar anticuerpos monoclonales que después se pueden formar como medicinas y darse a cualquier persona, tenga o no tenga impacto a través de este gen al nivel de colesterol. Y eso ha sido de verdad un cambio
de cómo pensar en desarrollar nuevas medicinas, porque conociendo que esta mutación se liga genéticamente al tema del colesterol alto, ya le entras directamente a cómo mejorar el tratamiento de la enfermedad a través de una hipótesis terapéutico ya validado a través de la genética, y acelera cómo llegar a medicinas nuevas. Y de cierto modo, de verdad, forma la base de todo lo que estamos tratando de hacer a una escala global. Es buscar mutaciones, esas mutaciones están ligadas a data clínica, y a través de la intersección uno puede decir, bueno, vamos a apostarle a PCSK9 y no, por ejemplo, a intervenir el receptor del LDL, que sería otra manera muy lógica de tratar de llegar a un medicamento. ¿Se entiende el tema? Ok, perfecto. Bueno, y esta idea ha formado base de ya una gran colaboración entre las compañías farmacéuticas y los biobancos. En particular, el más desarrollado es el Biobanco de Inglaterra, el UK Biobank, que tiene 500.000 donantes. Esos 500.000 donantes ya llevan más de 10 años de encuestas y de trabajo fenotípico y de trabajo clínico. Y a través de eso se ha podido estudiar la genética de varias enfermedades y llegar a 4 genes que ya están en desarrollo de temas farmacéuticos para diferentes enfermedades, ¿no? Puede ser enfermedad de hígado, varias enfermedades autoinmunes, enfermedades neuropsiquiátricas, otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, de verdad que ha sido un gran éxito este tema y esta manera de pensar en cómo llegar a escala de recolectar data genética ligado a data clínica que nos puede iluminar los procesos biológicos que valen la pena intervenir. Bueno, el gran problema, o sea, si eso funcionase a escala, no tuviese que dar ninguna charla, ¿no? Ya estaríamos listos con toda una cantidad de medicamentos que funcionasen bien en múltiples poblaciones. El gran problema, igual que ya, y uno que llevamos ya más de 10 años tratando de iluminar, es que la gran mayoría de las poblaciones que se han estudiado son las poblaciones caucásicas. Y una cifra que en realidad no ha cambiado mucho es esta cifra que del 96% de los donantes en este tipo de trabajo son de poblaciones europeas. O sea que se ha estudiado muy poco la población latinoamericana en particular, y menos la población, las poblaciones africanas. Entonces yo llevo bastante tiempo tratando de ver cómo, como comunidad científica, como académico, como emprendedor, cambio este rumbo, porque me preocupa que si seguimos así se van a expandir las diferencias en el tema de la salud y vamos a crear un mundo en el cual las medicinas funcionan nada más en unas poblaciones que ya han sido las poblaciones que se han servido muy bien a través del rumbo de investigación. Y desafortunadamente el problema se ha acelerado, no ha mejorado en la última década, aunque se ha mejorado y ha bajado el costo de recolectar ese tipo de data. Llegamos en realidad a un aceleramiento en lo que se conocen en poblaciones europeas, que es lo que, no sé, este pointer como que no está funcionando muy bien, pero aquí lo pueden ver, que aquí en esta, aquí vemos el número de muestras de poblaciones europeas, que ya llegan a 150 millones de muestras. Hay un mejoramiento en lo que son poblaciones asiáticas, y más que todo esto tiene que ver con la inversión de la China en la genética de las poblaciones chinas, pero en lo que es el mundo hispanohablante, lo que es las poblaciones de África, se ha hecho muy poco, y en realidad cuan más se conocen poblaciones europeas, menos se ha adelantado en las otras poblaciones a comparación, ¿no? Y el problema es que esto impacta
la habilidad de nosotros como comunidad científica de desarrollar índices de riesgo poligénico que conocemos como la siguiente frontera en este tema. Y si pensamos, por ejemplo, en la transferencia de un modelo de una población europea a otra población europea, funciona el 100%, o sea, uno nunca le gusta decir el 100% del tiempo, pues, pero uno puede decir más del 95% del tiempo un modelo se transfiere bastante bien entre poblaciones europeas. En cambio, si tomas el modelo, que casi todos estos modelos han entrenado en poblaciones europeas, y lo intentas transferir a una población aquí, bueno, americana, estamos hablando de poblaciones latinoamericanas, ¿no? Funciona más o menos dependiendo del fenotipo y dependiendo de la población que uno compare, pero vamos a decir como un 75-80% del tiempo, pero con muchísima variabilidad. Las poblaciones del sur de Asia, que estamos hablando de las poblaciones de la India, las poblaciones de Pakistán, de Tailandia, etcétera, más o menos parecido, aunque hay algunas poblaciones que funcionan bien, otras que funcionan mal, y es importante entender esa población en sí. Aquí vemos que las poblaciones de Oriente y de Asia Oriental, bueno, tienen su propio componente genético, y por eso es muy lógico que la China y otros países inviertan en desarrollar sus propios biobancos y sus propios modelos de riesgo. Y como siempre, y desafortunadamente, las poblaciones que se dejan atrás son poblaciones de África, y en particular yo diría las poblaciones afrodescendientes en Latinoamérica, que poco conocemos. O sea que, y yo me imagino que en México será como en Venezuela, que las poblaciones más pobres suelen ser las poblaciones con peor índices de salud, y también poblaciones con alta cifra de origen africano o mestizo con África. Entonces, en realidad se va empeorando la diferencia entre las poblaciones mayoritarias y las poblaciones minoritarias, y no va a cambiar si no se cambia la manera de hacer la investigación. Es muy simple, ¿no? Y por eso tenemos que tomar nosotros el mando, de cierto modo, como hemos hablado. Si México no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Si el TEC de Monterrey no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Entonces, de cierto modo, es nuestra responsabilidad como investigadores latinoamericanos de buscar la solución dentro del esquema que se pueda, dentro del rendimiento de presupuestal, y cómo llegar a ese tema es algo que hemos intentado ver desde un punto de vista de inversión externa, y en particular buscar un esquema que de verdad ilumine por qué hoy es el momento. Y lo que vemos que ha sido muy interesante en este tema es el mundo post-COVID. ¿Por qué? Porque las poblaciones que han sido impactadas por COVID impactan también de otras enfermedades. Y el COVID nos da un lente a través de la cual podemos estudiar diferentes fenotipos de una raíz genética. Y lo que les quiero contar es el trabajo que hemos hecho en Stanford de secuenciar más de 2,000 pacientes del hospital que padecieron de COVID, y a la misma vez pudimos desarrollar modelos de riesgo fenotípico basado en la genética del paciente, ligado también con información sobre la expresión de genes tanto en el huésped como en el virus. Y lo interesante de un punto de vista evolutivo es que esto es variación canalizada, ¿no? O sea, esto es algo que no existía hasta que uno pone un nuevo ambiente, que es el ambiente del COVID endémico, y ya se va abriendo el perfil para poder entender la genética de una cantidad de fenotipos ligado al COVID. Entonces, lo que estamos tratando de hacer nosotros como compañía es desarrollar una plataforma donde el muestreo de COVID se puede reusar para el mejoramiento de esta base de datos
genotípico ligado a fenotipos clínicos y hemos visto que en realidad el público lo entiende muy bien y en particular les interesa el tema de por qué diferentes poblaciones padecen de COVID y otros no, por qué ciertos grupos se han enfermado más que otros grupos y cómo puede el individuo que no es científico, el individuo, el donante, como persona, participar en la investigación a través de dar su consentimiento, de que su muestra se pueda usar y ligar a la data clínica. Y eventualmente, si se hace de una manera ética y con el consentimiento del paciente, se puede recontactar el paciente para otro tipo de trabajo. Y eso es lo que hemos visto que en nuestras manos un 70-80% de las personas que han invitado han querido participar en este tipo de estudios. Aunque en realidad uno se puede imaginar, cónchale, te vas a llevar una muestra mía de COVID, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Lo me vas a secuenciar la ADN? No sé qué vas a hacer con eso. ¿Cómo me puedo asegurar yo de que mi data va a estar segura, que no se va a vender a una compañía farmacéutica, que después no me va a impactar el seguro? Todo ese tipo de preguntas que uno puede entender y puede dar pauta a alguien que no quiera dar una muestra, bueno, se puede ir tratando poco a poco y eventualmente llegar a diferentes niveles de consentimiento para el uso de la data. Y en realidad tenemos tres ramas en la compañía que nos da luz a cómo intervenir acá. El primero es el biobanco de muestras con el consentimiento para el uso post-COVID y la extracción de ADN para secuenciar. El segundo es el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para minar la data y desarrollar nuevos modelos de riesgo. Y la última parte, que parece algo técnico, pero en realidad es un elemento muy importante, es que todo esto se tiene que hacer de una manera federada, que el modelo no puede ser manden todas las muestras a Miami, manden todas las muestras a Boston, manden todas las muestras a Nueva York. ¿Por qué? Porque eventualmente todas las poblaciones van a querer, en mi opinión, manejar su información a un nivel local y es cuestión de buscar el esquema de investigación donde uno puede compartir con el investigador la data que ha aportado el investigador y a través del lago de data minar con modelos que puedan ir entre todos los compartimientos. Así que el modelo puede ir mejorando, aunque la data se quede resguardada en su propio lugar. Aquí voy a hablar un poquito sobre lo que ya hemos hecho en el experimento de Stanford, que fueron 2,000 pacientes que presentaron en la primera fase de la pandemia. Y bueno, tuvimos una gran suerte de que Illumina primero nos quiso apoyar, segundo que el hospital tuvo capacidad dentro de todo lo de la pandemia para priorizar este tipo de investigación y que logramos el consentimiento de los pacientes para unir esa data genética a la data clínica, ¿no? Primero, en realidad lo hicimos al principio de un punto de vista de salud pública. Así como se secuencia la cepa de una muestra, nosotros secuenciamos el genoma del individuo, pero como el genoma y ciertos aspectos del genoma, por ejemplo, la ancestría del paciente no es algo identificable, no necesitábamos necesariamente un consentimiento específico del paciente. Claro, ya ligándolo a la data clínica era importante tener su consentimiento y como digo, el 80% de los donantes estuvieron de acuerdo con eso y pudimos hacer estudios de RNA, pudimos hacer estudios de genómica incluyendo HLA, la filogenética del virus y ciertos ensayos inmunológicos que nos ayudó a descifrar cuáles son los patrones que vemos ligados entre fenotipo y genotipo de quién padeció de COVID más severo. Aquí es otra manera de ver
la esquema del proyecto, o sea que tomamos la muestra nasofaringeal y se extraen dos ramas, uno es el RNA, el otro es el ADN, y de ahí se van sacando el genoma del virus, se está haciendo transcriptoma del huésped, se hace el HLA, que es un componente genético importante en trasplantes, pero también en farmacogenética y otros marcadores, y también se hace la secuenciación del genoma. En este caso hicimos una secuenciación 2X porque era suficiente para poder imputar y llegar a modelos de riesgo, pero también se ve que hay suficiente ADN de esta muestra clínica para llegar a un genoma entero. Bueno, yo creo que de todo lo que le voy a mostrar, quizás este es la ficha más impactante, porque demuestra de cierto modo lo importante que fue para nosotros entender el componente de ancestría. Cada barra aquí representa la ancestría de uno de esos 2.000 pacientes, y la altura de la barra representa el componente genético que viene de diferentes raíces biogeográficas. Y aquí, por ejemplo, tenemos los pacientes que presentan con afrodescendencia. Aquí tenemos los pacientes con ancestría de Asia Oriental. Aquí tenemos los pacientes caucásicos. Y lo más relevante para nosotros son estos pacientes que tienen componente verde, que es el componente indígena. Y aquí arriba tenemos los pacientes que eran positivos y enfermos con COVID, y aquí eran los controles que vienen a la misma vez que los pacientes positivos. Y lo más impactante es la diferencia entre los positivos y negativos en el componente indígena, al igual que el componente de la India. Y como pueden ver aquí, esto tiene mucho que ver con dos factores. Uno es el factor sociocultural. En la primera faceta de la pandemia, en California, quién podía y quién no podía quedarse en casa. Y al igual que si existen ciertos polimorfismos con alta frecuencia en una población u otra. Y vimos los dos elementos en nuestro análisis. Lo otro que pudimos hacer es crear una filogenia de las muestras y incluir el componente de transmisión dentro de las diferentes poblaciones, y vimos que se transfieren fácilmente, obviamente, entre diferentes grupos, y no era tanto el componente de que hay muestras que estaban o cepas que iban en ciertos grupos dentro de California, pero en realidad están brincando de un grupo a otro. Cuando uno ve lo mismo de un punto de vista temporal, creo que se entiende un poco mejor el patrón. Aquí vemos, estos son los primeros 4 meses de la pandemia, y aquí tienes la clasificación del paciente como hispano o no hispano, que es una manera de diferenciar, por lo menos en los Estados Unidos, todas esas muestras vienen con etnia hispana y no hispana. Y aquí abajo ya tiene un componente genético que lo hemos determinado a través ya de la secuencia de la muestra. Y en la primera fase de la pandemia se ven pacientes clásicos en Stanford, que son más que todos pacientes caucásicos, pacientes orientales, y a la segunda faceta de la pandemia son casi todos pacientes con alto índice de ancestría indígena, ¿no? Que es lo que estamos hablando, más que todo poblaciones, en realidad mixtecos de California, que eran los que estaban expuestos al virus porque tenían que... aquí es el Rappi, allá es el DoorDash, ¿no? Entonces, ¿quién es el que está distribuyendo la comida? ¿Quién se está exponiendo? ¿Quién está trabajando en los hospitales? ¿Quién está trabajando en los automercados? Y entonces se entiende que ahí están más expuestos estas poblaciones. Y a la misma vez se ve que hay ciertos tipos de HLA que protegen de COVID. Y este elemento CW15 es uno importante, porque esto es básicamente se ve en poblaciones del sur de la Asia. Esto nada más se ve en la India. Y conocen el variante Delta, y resulta que el variante Delta fue lo que,
que penetró esta protección natural. En la primera faceta de la pandemia no hubo casi COVID en la India y creemos que tiene que ver con la protección natural que había entre ciertas poblaciones y otras. Y estos son los marcadores en alta frecuencia en poblaciones indígenas que también, si nos acordamos de las primeras pandemias de las Américas, las poblaciones indígenas padecen más que las poblaciones caucásicas, en parte por tener cierto riesgo genético de diversidad genética en los componentes HLA. Con esto ya establecido, uno puede invertir un poco el rastreo. En vez de rastrear a través de marcadores genéticos, lo otro que uno pudiese hacer, y es parte de lo que queremos desarrollar nosotros como compañía, es desarrollar filtros basados en los fenotipos que presentan a través de los récords clínicos y más que todo los récords digitales. Entonces quiero hablar un poco de este tema porque es una manera, en realidad yo creo, de invertir en la secuenciación de muestras con alto interés clínico. ¿Por qué? Porque hay, en mi opinión, mucha oportunidad de diagnosticar casos de enfermedades mendillanas, al igual que enfermedades complejas, que no se han diagnosticado por varias razones, ¿no? Primero, que no todo se trata de enfermedades en la niñez, que hoy, por ejemplo, cuando nace un bebé se hace un estudio inicial para asegurarse que el paciente no tiene, por ejemplo, fibrosis quística o otro tipo de enfermedad que se quiere diagnosticar en los primeros años. Y lo segundo es que no todo el mundo presenta igual, pero los pacientes suelen usar el sistema de salud de maneras características. O sea que si uno piensa, por ejemplo, en lo que es la presentación de un paciente con fibrosis quística, hay muchas oportunidades para crear filtros de la data a través de los códigos que pueden leer las computadoras y vas casi como un Netflix queue. Pues ya vas viendo cuál paciente se presenta con cierto patrón electrónico que nos puede indicar: este paciente tiene 10 veces, 20 veces, 40 veces la probabilidad de ser un paciente con fibrosis quística, y ya se va haciendo todo un análisis genético basado en esa presentación, que es lo que ya ha demostrado Inglaterra a través de su proyecto Genomics England. Fueron creando un sistema en el cual se pone una cuota de cuántos genomas se van a secuenciar, y basado en esa cuota se van distribuyendo a través de interés fenotípico, y a nosotros nos interesa muchísimo diagnosticar pacientes con enfermedades genéticas, primero para el mejoramiento y el tratamiento del paciente, pero también porque en ciertas familias puede padecer alguien de la enfermedad y hay otros que pueden estar protegidos de la enfermedad a través de mutaciones que protegen, que después forman base, como el PCSK9, de nuevas terapias. Y quiero hablar un poquito más de este tema de la colesterolemia familiar, porque creo que puede servir como buen modelo de qué es lo que se puede lograr. Y este es un proyecto que iniciamos en Stanford de hace 5 o 6 años. Y lo importante de este tema es que, aunque es una enfermedad básicamente silenciosa, sí se puede detectar muchos años antes de que padezca el paciente de la enfermedad a través de biomarcadores muy fácil de medir. En particular, el nivel de colesterol en sí es el marcador que uno quiere medir. Lo que pasa es que no todo el mundo se hace un examen de colesterol todos los años. Y aun cuando se hace un examen de colesterol, no siempre se sabe si el colesterol está alto por razones nutricionales o por razones genéticas o una combinación. Y se define el fenotipo de dos maneras. Primero, de una historia familiar de eventos cardíacos a temprana edad,
y de un nivel de colesterol bastante alto, como estamos hablando de una distribución, estamos hablando de personas que están ya en la cifra, pongamos un 95% en la distribución, que en adultos sería 190 miligramos por decilitro o 160 en niños. Y aunque esto es una, podemos decir, una criteria bastante sencilla y bastante fácil de definir, el 90% de los pacientes no están diagnosticados. Y la primera vez que se diagnostica el paciente es cuando le da un infarto o similar y presentan con un evento cardíaco a los 45 años y ya es demasiado tarde, aunque el paciente quizás empezó a tomar medicina para el colesterol a los 30 años, nunca se le dio el diagnóstico adecuado y no se le manejó el colesterol y ya tiene una enfermedad cardíaca bastante avanzada. Entonces, para tratar de intervenir antes, se desarrolló un modelo bastante interesante. Yo formé parte del equipo que pensó en cómo hacer esto y básicamente se formó una base de datos en el que se unieron data sobre las prescripciones, data sobre los diagnósticos, los procedimientos de los pacientes. Teníamos un nexus de más de 100 millones de pacientes y se llegó a un mapa de los Estados Unidos, donde podemos con alta certeza llegar a las prácticas privadas y los hospitales públicos que parecen tener ciertos pacientes ya con esta enfermedad, ya que son el 0.5% de la población. O sea, estás hablando de algo que es, dentro de lo raro, es común, ¿no? Es uno en 200 personas que puede padecer de esta enfermedad. O sea que alguien en esta aula o un familiar nuestro va a padecer de esta enfermedad. Y lo otro es que se monta una manera bastante fácil que el clínico, que el médico puede ir a una base de datos, identificarse como médico y le podemos dar una lista de los pacientes en su práctica que creemos que puede padecer esta enfermedad y ya darle esa herramienta al médico para recontactarlo. Lo último que quería mencionar dentro de lo que estamos tratando de hacer es este tema del federar la data y llegar a modelos de estudio que nos permitan romper con uno de los límites más grandes, que es el compartimiento de data, ¿no? Mucha gente guarda su data celosamente. No, estos son mis pacientes, esta es mi práctica, yo no sé qué vas a hacer tú con mi data, cómo me puedo asegurar yo de que aún puedo hacer mi trabajo. Y en realidad se entiende, ¿no? Yo soy investigador también, yo he hecho muchos trabajos, no siempre quiero compartir la data, pero la solución es cambiar la cultura a través de la tecnología, ¿no? La cultura va cambiando cuando uno nos dan herramientas nuevas y esta es una herramienta que yo creo que nos puede facilitar este tipo de trabajo. Y es muy sencillo, ¿no? Si uno piensa en los dos extremos de cómo se hace este tipo de análisis hoy en día, hay el extremo de centralizar la data, ¿no? Todo el mundo le manda la data a Boston o al DF o a Nueva York o donde sea, y una persona que es el rey o la reina de la data ahora hace el análisis, que es lo que en realidad nos preocupa muchas veces. Entonces se comparte menos data, sino se comparte lo mínimo que se tiene que compartir. O se hace un meta-análisis donde se contribuyen las estadísticas de cada data y se trata de llegar a un meta-análisis basado en esas estadísticas, pero si estas estadísticas no son suficientes, este análisis no va a ser tan poderoso como un análisis donde se centraliza toda la data. Y este es el mundo en el que vivimos todos los investigadores, en todos los proyectos, tratando de colaborar. Eso es un mundo que todos los conocemos. Y hay una solución que es bastante elegante y que funciona en realidad muy, muy bien en diferentes esquemas, y es el de iterar
entre compartir las estadísticas, recalcular y redistribuir. Y también sirve como manera de unificar el análisis sin tener que unificar la data y crear también problemas artificiales a través de no poder unir la data. Entonces, si se hace la computación en cada elemento independientemente, se calcula un nuevo modelo y se vuelve a iterar, ya se va llegando a un modelo para cada uno de estos componentes y se ve por qué puede ser que la data de Monterrey es diferente que la data del DF, que es diferente de la data de León, y por qué, ¿no? Entonces, este modelo en realidad es para mí el futuro de cómo podemos hacer esto, porque yo puedo crear un sistema donde el modelo viaja entre diferentes países latinoamericanos, donde la muestra nunca tiene que salir del país, la muestra nunca tiene que salir de un hospital, sino se va calculando basado en lo que se pueda, en un esquema legal, en un cuadro jurídico, y se va iterando el conocimiento y llegando a modelos que se van mejorando todo el tiempo. Y es la manera, si uno piensa en la manera que funciona Google, cuando haces una búsqueda de Google en la mañana es diferente cuando haces una búsqueda de Google en la tarde, porque va evolucionando el modelo. Y eso, de cierto modo, es lo más importante. Bueno, con eso le quiero dar la gracia y agradecer a mis colaboradores. Eso es un trabajo que no lo hice yo todo. En realidad, yo lo que hice fue quizás poner las diapositivas en orden y intentar dar el discurso mucho acá. Pero este es el trabajo de muchos colaboradores, en particular Ewan Ashley, que lleva el centro de Stanford de secuenciación. Esto todo se secuenció bajo su liderazgo, con esta doctora Victoria Parry, que fue la verdadera héroe del proyecto durante toda la pandemia. Vicky pasaba las mañanas haciendo pruebas de COVID y las noches haciendo secuenciación de las muestras. Y el doctor Pinsky, que lleva todo el manejo del testing de COVID en Stanford, y llevamos ya muchos años trabajando juntos en este trabajo y en otras, y el equipo de desarrollo de métodos, incluyendo Emer Kenny, que fue postdoc mía, ahora ella lleva un grupo en Mount Sinai, Jenny Vochik, que ahora está en Johns Hopkins, y el gran Arturo, que siempre ha sido mi mano derecha en tantos trabajos. Entonces, bueno, le quiero agradecer todo su apoyo y dar las gracias a ustedes. Aquí tienen mi contacto si me quieren contactar. Este es mi email en la compañía. En realidad estamos muy, muy interesados en trabajar estrechamente con ustedes y ver cómo podemos lograr más unidos que cada uno trabajando por su cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Pues excelente presentación, doctor Bustamante. Muchas gracias. Sé que tienen algunas preguntas. Bueno, lo pueden contactar también. Pueden ir dejando sus preguntas en la plataforma o al final las vamos a resolver. Nuestro siguiente ponente, también con muchísimo gusto presento al doctor Juan Armendáriz Borunda. El doctor Borunda es profesor distinguido del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Medicina en Campus Guadalajara. Él es fundador y director del Instituto de Biología Molecular en Medicina en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara. Cuenta con una estancia postdoctoral en Estados Unidos y es miembro del SNI nivel 3. Tiene un H-index de 33 y cuenta con más de 3,000 citas. Tiene gran trayectoria en formación de recursos humanos y en atracción de fondos, y distinciones y reconocimientos nacionales e internacionales, de las cuales quiero destacar, por ejemplo, él tiene el primer lugar, que es una medalla de oro, en el 11º Congreso Mundial de Gastroenterología en Viena. Pertenece a varios colegios y sociedades académicas, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Mexicana de Ciencias, de la American Association
for the Study of Liver Disease, entre otras. Y su línea de investigación que más le apasiona al doctor Armendáriz es sobre medicina genómica, terapia génica en enfermedad fibrótica, medicina traslacional usando estrategias terapéuticas antifibróticas y la regulación epigenética en escenarios clínicos y preclínicos. Doctor, bienvenido, con mucho gusto. Muchas gracias, doctora Ortiz, y buenas tardes a todos. Agradezco infinitamente la invitación del doctor Marco Rito Palomares y la gestión para que yo haya podido estar aquí con ustedes. Me sugirieron que hablara de algo que... ¿A dónde la dirijo? ¿Ahí o acá? Ok. De este medicamento que yo he usado durante los últimos 20 años y que ahí estaba. For the taken, como dicen algunos. ¿Me puedo quitar el cubrebocas? Y entonces yo empecé a usar pirfenidona, que se usaba en ese momento. Ahí, gracias. Se usaba para fibrosis pulmonar, pero nadie la había empleado para fibrosis hepática, que ha sido uno de mis principales objetivos en esta vida. Y bueno, empezamos a trabajar. Ahorita les diré qué es y para qué sirve, sobre todo en cardiomiopatías. Es 5-metil-1-fenilpiridona. Es rápidamente absorbible, no necesita ningún receptor para atravesar las membranas celulares. Y se ¿cómo dirijo la flecha? Perdón. ¿No tiene flecha? Bueno, entonces se elimina en el 80% a través de la orina y es metabolizada por los citocromos P450, principalmente la isoforma 1A2. Tiene múltiples actividades, sobre todo antiinflamatorias y antifibróticas, y muchas de las actividades que ustedes ven aquí han sido descritas por mi grupo de trabajo, específicamente en fibrosis hepática y en fibrosis renal, tanto en modelos preclínicos como en modelos clínicos. Muy importantemente es esta acción sobre los PPAR gamma y los PPAR alfa, que son blancos terapéuticos formidables en muchas enfermedades. ¿Cómo llegamos hasta acá? Les decía al inicio de esta plática que la pirfenidona pues ya existía y hay varias patentes aparte de la nuestra. Pero nosotros diseñamos un mecanismo para arribar a una formulación farmacéutica extendida o de liberación prolongada que nos permite tener una concentración en sangre mucho más tiempo y disminuye los eventos adversos que ocasiona la otra pirfenidona que existe en el mercado y que se ha usado, pero que es de liberación rápida. Y ustedes pueden ver las diferencias en la farmacocinética notables, de manera tal que nosotros, utilizando el mapa, el roadmap, para arribar a lo que se conoce como Quitos LLP. Bueno, no sé si aquí me van a multar por decir el nombre, pero yo creo que no. Entonces, esta es la patente en Estados Unidos. Nosotros la patentamos y nos la aprobaron en el 2019, aunque la COFEPRIS aprobó en el 2014 las indicaciones de fibrosis pulmonar y fibrosis hepática. Esa es la forma como ustedes lo encuentren. Y a diferencia de esta, que es otra pirfenidona que se vende en Estados Unidos y se vende en Europa, que es de liberación rápida, de acuerdo a la cinética que ya les mostré.
Entonces, hay una enorme diferencia para amplificar los beneficios farmacéuticos del medicamento. ¿Cómo llegamos aquí? Sin arrogancia, les puedo decir, espero que así se tome, les puedo decir que nosotros fuimos los primeros y los pioneros en el mundo en usar este medicamento para fibrosis hepática avanzada. Y las publicaciones que fueron las seminales o las torales es esta, en Journal of Hepatology. Estamos muy orgullosos porque Journal of Hepatology ahorita tiene, en ese entonces no tenía ese factor de impacto, tenía como 10, pero ahorita tiene más de 24 o algo así. Y es importante hacerlo notar porque tú lo debes de saber, nosotros los investigadores en México somos discriminados allá en el extranjero. Cuando uno está allá, pues sí, lo arropa, ¿no? Se viene uno para acá, en mis 8 años que estuve en la Universidad de Tennessee, pues era más fácil, ¿no? Publicar desde aquí, y en buenas revistas ustedes lo saben, no tengo que decírselos, es más complicado. Entonces, después, esto fue en modelos animales, y después dimos el salto a proponer un protocolo clínico piloto en humanos que se publicó en GATT en el 2006. Ese estudio fue a 1 año solamente, pero después dijimos, no, pues aquí tenemos algo interesante. Y lo llevamos a 2 años y descubrimos en humanos, al igual que lo habíamos hecho en los animalitos cirróticos, que funciona, y funciona muy bien. Disminuye los niveles de citocinas proinflamatorias, insisto, antiinflamatorias, pero fuimos avanzando y buscando más mecanismos, y hay alrededor de una veintena de artículos que tenemos describiendo casi todo virtualmente. Pero de lo más importante es esto. Esto lo publicamos el año pasado, bueno, el 2020, creo que estoy en el 2021, en Hepatology Communications, y ahí describimos cómo pirfenidona funciona como un agonista, un ligando agonista para PPAR alfa. Y eso tiene enorme relevancia para nuestros fines y para los fines también de los pacientes que estamos tratando ahora, no solamente en fibrosis hepática, estamos tratando pacientes con fibrosis renal y pronto estaremos tratando pacientes con fibrosis cardíaca, que esa fue la sugerencia que me pidió el doctor Torre Amione que hablara de esto. Y también el doctor Rito. Entonces, entendemos que funciona a través de la activación del eje de sirtuina. La sirtuina 1 es una deacetilasa fundamental en muchos de los mecanismos que tienen que ver con metabolismo de lípidos, y ahí la probamos en un modelo de esteatohepatitis no alcohólica, que es una pandemia silenciosa que estamos teniendo nosotros en el mundo, y que muy poca gente le pone atención, bueno, salvo las compañías farmacéuticas. Ahorita hay como más de 30 desarrollos farmacológicos en el mundo tratando de abordar el tema de NASH, tú lo sabes muy bien. Pues una de mis ideas es esa. Entonces ya tenemos otra patente, aparte no solamente reclamando lo de fibrosis, sino también reclamando su efecto en NASH, en humanos. Pero más adelante les hablaré de la importancia de estos mecanismos. ¿Por qué? Porque busca uno en la literatura, y un grupo en Madrid, es en Madrid, y que está en relación con un grupo chino también, bueno, pues han descrito que los PPRs son un blanco muy atractivo para modular la fibrosis cardíaca. Por eso lo traigo a colación, y esto acaba de salir publicado pues, en el año pasado, ¿sí? Entonces nosotros ya teníamos esa noción con datos en animales que más tarde les voy a mostrar, pero con esto reforzándolo, bueno, pues le vamos a hincar más el diente. Recientemente también acabamos de publicar un estudio multicéntrico aquí en México con clínicos, hepatólogos, que es de Monterrey, ahí está la doctora Muñoz Espinosa, está Jorge Luis Poe de México, está Francisco Bosques Padilla y otros de diferentes partes que proveyeron pacientes con fibrosis hepática avanzada de diferentes etiologías
y que, bueno, pues se comprobó no, mis observaciones que habíamos hecho antes, y ahora con una cohorte de 281 pacientes se demostró que efectivamente este medicamento en combinación con el standard of care funciona y regresa la fibrosis hepática en un 33%. El otro solamente empeoran alrededor del 5% comparado con un grupo placebo, que se incluyó el grupo placebo. Entonces, pues está en el mercado, se está utilizando y se está utilizando para fibrosis pulmonar post-COVID, que como todos ustedes saben, no necesito repetirlo a la saciedad, una de las principales características es la tormenta de citocinas, y esa tormenta de citocinas es aplacada por pirfenidona, básicamente disminuyendo los niveles circulantes y tisulares de TNF-alfa, interleucina 1 y interleucina 6. Entonces, esa palomita no, se me olvidó quitársela, pero uno de los motivos fundamentales es darles a conocer esto, lo que hemos hecho nosotros con pirfenidona, pero también hacia dónde vamos en fibrosis cardíaca, porque bueno, las secuelas post-COVID apenas estamos empezando a entender qué es lo que va a pasar, ¿no? Sabemos que afecta neurológicamente, que afecta pulmón, corazón, bueno, hasta las uñas afecta el COVID, yo creo, y estamos tratando de entender qué es lo que pasa en cuando un paciente tiene un infarto al miocardio y que se induce posteriormente fibrosis cardíaca, o cuando un paciente cursa con arritmias. Estamos ya en colaboraciones con grupos de cardiólogos para tratar de entender y evidentemente tratar de entender los mecanismos y evidentemente utilizando modelos experimentales. Una de las cosas fundamentales es que en el daño cardíaco agudo hay un marcador sine qua non denominado troponina, que recordémoslo para las diapositivas posteriores. Pero entonces ahora, ¿qué es lo que se sabe en función de pirfenidona y su utilidad en fibrosis pulmonar? Porque en México ya se está prescribiendo de acuerdo a esta evidencia para el tratamiento de fibrosis pulmonar, y sabemos que la infección con SARS-CoV-2 semeja mucho en sus secuelas a lo que sucede en la fibrosis pulmonar idiopática, y la primera indicación terapéutica que se usó para pirfenidona es fibrosis pulmonar idiopática precisamente. Entonces, si ustedes siguen buscando van a encontrar muchas evidencias, solamente les muestro unas viñetas de esto, donde pirfenidona tiene un papel central disminuyendo la proliferación de fibroblastos, fibrosis, disminuyendo la inflamación, pero utilizando blancos terapéuticos específicos ya descritos, más los que nosotros hemos descrito a continuación. Y entonces, pues muchos investigadores alrededor del mundo, bueno, no muchos, pero algunos, están utilizando pirfenidona para tratar a pacientes que fueron afectados de manera severa por la enfermedad COVID-19. Tenemos otra inflamación, perdón, tenemos otros artículos, y todos, como verán, son recientes del 2020, pues evidentemente, ¿verdad? Porque fue cuando empezó la pandemia, pero todavía falta mucho por saberse qué es lo que va a pasar con esos pacientes. Yo no tengo los datos, no sé si ustedes conozcan los datos, pero los datos de cuántos pacientes que fueron afectados con COVID long term o short term, todavía pues falta que salgan publicados, ¿no? O sea, y falta ver la gravedad de las lesiones. Entonces, eso permanece por ser averiguado. Una revisión muy reciente en Pharmaceuticals hace una comparación y habla de otro medicamento que también está en el mercado, que se llama
nintedanib, es la competencia de pirfenidón. Y debo decirles que también en Estados Unidos, así como estamos hablando, se están llevando a cabo protocolos clínicos con pirfenidona de liberación rápida, pero recientemente, esperemos que pronto, se empiece un protocolo doble ciego en varios centros de los Estados Unidos para que sea avalada también en un futuro, ojalá y así sea, por la FDA, que ese es un proceso mucho más largo y doloroso que la que lograr el registro aquí en nuestro país. Entonces, esta es solamente una tabla para mostrarles algunos de los ensayos con pirfenidona. Ellos utilizan 2.400 miligramos, nosotros utilizamos 1.200 o 1.800 miligramos. Recordarán que las tabletas de liberación prolongada que nosotros produjimos son de 600 miligramos y eso es la posología que usamos en base a múltiples análisis. Y hay, por ejemplo, un gran número de pacientes, por ejemplo, en el primero, 435 pacientes, 344, 555, etcétera. O sea, son ensayos muy costosos y bastante, bastante largos, pero en eso se está ahorita. El COVID puede afectar, perdón, la COVID, porque es la enfermedad, COVID-19 puede afectar al corazón, claro que lo afecta. Claro que lo afecta, pero todavía no se sabe por qué algunos individuos son propensos a desarrollar alteraciones cardíacas. O sea, no se sabe. O sea, ustedes supieron incluso que hay atletas de alto rendimiento que fueron infectados con COVID-19 y murieron, muerte súbita incluso. Entonces, hay mucho que saber, pero lo que sí es un hecho es de que cuando hay un daño al miocardio y al analizar pacientes hospitalizados infectados con COVID-19, se elevan por los cielos las concentraciones de troponina, tanto tisulares como circulantes. Entonces, a nosotros se nos ocurre que troponina puede ser un blanco terapéutico muy adecuado, entre otras cosas. Y cuando esto sucede, bueno, el miocardio, hay un daño, si hay un daño agudo y es un daño extenso, pues se cicatriza, se forma la cicatriz. Y la cicatriz obedece a los mismos mecanismos moleculares que pasan en hígado, en pulmón y en riñón. O sea, el establecimiento de la inflamación primero y luego la evolución a fibrosis. Entonces, esto se publicó en Science en finales del 2020 y han surgido más evidencias demostrando que verdaderamente pirfenidona es una droga cardioprotectora. Los mecanismos han sido descritos por otros investigadores y por nosotros también, en el cual ustedes pueden ver en el panel A un corazón de ratones a los cuales se hizo isquemia reperfusión para inducir el daño cardíaco y los tratados son en el lado derecho, ahí se puede ver. Y evidentemente, y al hacer un corte transversal y teñirlo con masón que tiñe matriz extracelular, como se ve ahí en azulito, se ve claramente que tanto el peso del corazón descrito aquí y su correlación con la longitud de la tibia, que esa es la medida que se debe de hacer, disminuye al ser tratados con pirfenidona, y también el porcentaje de azul de tricromo, de tricrómico, demostrando una disminución en la fibrosis hepática. Se hacen otras mediciones como el volumen del ventrículo izquierdo. Recuerden que el ventrículo izquierdo es el que por donde se bombea, sale la sangre ya oxigenada. No soy cardiólogo, pero eso lo estudié ahorita hace 2 horas para no quedar mal con ustedes. Entonces, una tinción más específica es lo que se conoce como rojo sirio, que se ve rojo sirio y luego se contratiñe
con verde brillante, Fast Green, y se ve claramente cómo en la zona, en el borde, lo voy a llamar así, en el borde de donde sufrió el daño el corazón, al ser tratados con pirfenidona, se ve claramente cómo hay una disminución notable de la fibrosis. Y esto es en términos de semanas, cuando estos animalitos son tratados así. Evidentemente, no voy a leer todo eso, pero aquí dice que es una necesidad el llevar a cabo ensayos clínicos en humanos, evidentemente, para buscar la seguridad y buscar más eficacia en diferentes afectaciones cardíacas, afecciones cardíacas. Siguen ustedes buscando y van a encontrar más que hay una correlación directa entre la pandemia, la presencia del virus SARS-CoV-2 y la troponina. Entonces, nosotros enfocamos nuestros esfuerzos, como verán más adelante, a analizar qué pasa precisamente con la troponina. Pero no solamente infarto al miocardio, es las complicaciones cardiovasculares por COVID, van desde daño agudo cardíaco, trombosis pulmonar, arterial y venosa, o sea, también daña el endotelio. ¿Qué está pasando pues, en el endotelio? Arritmias, miocarditis y enfermedades pericárdicas. De manera tal que estamos empezando con eso. Y recientemente, bueno, el año pasado, se empezó un protocolo en el Instituto Nacional de la Nutrición utilizando pirfenidone para buscar específicamente cómo abatir la tormenta de citocinas. Que si ustedes abaten la tormenta de citocinas a tiempo, se disminuye el riesgo de gravedad de COVID-19. Entonces, todavía no ha salido publicado nada, no sé cómo vayan, yo no participo en ese ensayo, son otras personas quienes están ahí, pero sí estoy enterado que está sucediendo eso. Entonces, hay personas también que publican en revistas como Medical Hypothesis, donde evidentemente le dan un peso específico a este medicamento como un tratamiento novedoso para COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros inducimos en un modelo de NASH, es un modelo de obesidad que induce fibrosis y esteatosis cardíaca en un modelo de NASH, y probamos nuestro medicamento, PR, recuerden que es Prolonged Release Pirfenidone, específicamente, ¿cómo se lo dimos a los animalitos? Mezclamos el alimento en la comida, pues. No se los dimos por gavage, sino calculamos la cantidad de medicamento que era necesaria y se lo dimos en la comida para que esto tuviera efecto. Y lo que encontramos, bueno, es que disminuyen los niveles de troponina. Mientras estábamos obteniendo todos esos datos y antes de enviar a publicación, pues aplicamos a una patente. Y aquí lo pueden ver, esto se publicó en la Gaceta del INPI, de la propiedad industrial, apenas en enero del 2022 apareció ya publicado. Entonces esperemos que nos lo otorguen. No es solamente pirfenidona, es una mezcla de pirfenidona con otros principios activos que refuerzan la actividad de pirfenidona en diferentes presentaciones, incluidas grajeas, jarabes, suspensiones, todo lo que se les ocurra. Y aquí ven ustedes cómo en estos animales que están francamente obesos, ¿verdad? Y pueden ver la cantidad de grasa ectópica, no solamente en el hígado, sino también en varias regiones anatómicas del animal. Podemos ver que disminuye la esteatosis, la inflamación y la fibrosis. Eso lo publicamos el año pasado en Cardiovascular Drug Therapy. Y lo que ven en rojo ustedes es una tinción con rojo oleoso. De este lado está el ventrículo derecho y de este lado está el ventrículo izquierdo. Y ya lo importante de esto es que al analizar con un programa de computación específico,
podemos ver que el tratamiento con el medicamento disminuye notablemente la tinción de rojo oleoso. Los referees nos sugirieron que mostráramos la presencia o la disminución de la hipertrofia de los cardiomiocitos. Y eso hicimos. Y entonces, si bien la diferencia en aquella gráfica no es tan notable, sí los datos fueron estadísticamente significativos cuando medimos en secciones cruzadas el tamaño de los cardiomiocitos. Y adelante, también hicimos la tinción con rojo sirio, ya mostrada anteriormente, disminuye dramáticamente en nuestros animales en tejido cardíaco, de nuevo en el ventrículo izquierdo. ¿Y qué más tenemos mostrado aquí? Bueno, medimos el área de fibrosis, que disminuye a menos de un 50%. Y una cosa muy importante, estos cardiomiocitos cambian de fenotipo in vivo y empiezan a producir esta proteína que está aquí, que se detectó por inmunohistoquímica y que se llama, son dos proteínas de hecho, alfa, SMA, Smooth Muscle Actin, y desmina, que también te dice de un fenotipo del cardiomiocito alterado convirtiéndose o haciendo una transición a mesenchymal cell. Buscamos por genes profibrogénicos, antifibrogénicos y antiinflamatorios, y pareciera que hubiéramos escrito el script nosotros, ¿verdad? O sea, los resultados fueron y muy similares a lo que habíamos demostrado antes. Y quiero llamar su atención a este hecho, que cuando buscamos, estos son los niveles de mensajero, cuando buscamos por PPAR alfa y PPAR gamma, que era nuestro interés, se fue a las nubes la expresión de PPAR alfa y PPAR gamma. Entonces, lo que ya habíamos demostrado, que pirfenidona es un agonista específico es un ligando agonista para PPAR alfa y PPAR gamma, pues nos abre todo un campo de investigación y de aplicación y de reposicionamiento del medicamento, que eso es lo más importante. Entonces, también incrementa CPT1, que es carnitín-palmitoviltransferasa, que es la enzima encargada de introducir los lípidos intrahepáticos y los lípidos intracardíacos, todos los lípidos, a la mitocondria para que sufran beta-oxidación y se balancee la cantidad de lípidos intracelulares. Entonces, tenemos pues que si tenemos sobrepeso u obesidad crónica, pues lo que tenemos ahí es inflamación crónica. Y lo que tenemos ahí va a responder, depende de cuánto combustible le echemos al estrés oxidativo, a la respuesta inflamatoria. Y evidentemente todo esto que ustedes ya conocen, el incremento de las especies reactivas de oxígeno, la disminución de las citocinas antiinflamatorias, pero en el eje central tenemos a PPAR alfa y a PPAR gamma, que disminuyen dramáticamente y también disminuye en la obesidad y en el modelo de obesidad que induce esteatohepatitis no alcohólica, como les dije, disminuye mucho sirtuina 1. Entonces, una de las áreas de mi laboratorio es buscar por modificaciones epigenéticas, específicamente en los promotores de estos genes claves, PPAR alfa y PPAR gamma, en metilaciones en islotes CPG específicos que ya identificamos, y ver cómo pueden ser modulados por todo tipo de medicamentos y de esa manera agregarle valor a los artículos y a las patentes que puedan surgir. Entonces, otro documento que ya no quiero aburrirlos con tanto, pero este sí es muy importante. ¿Ya, doctora? No, todavía no, ¿verdad? Me quedan dos minutos. Esto aparece publicado en Nature Medicine en agosto del 2021. Nature Medicine, ahí es donde quisiéramos, ¿verdad? Y es un estudio doble ciego donde pirfenidona disminuye la fibrosis cardíaca en pacientes con en pacientes con falla cardíaca y que tienen la fracción de eyección, o sea, medida en el ventrículo izquierdo, preservada. Y esto es muy alentador
porque ahora lo que vamos a estar haciendo nosotros, aparte de esos protocolos, estamos siguiendo como con marcadores de mRNAs, con expresión diferencial de mRNAs, microRNAs, para identificar mecanismos epigenéticos. Y lo que hacemos nosotros es, en adelante, manipular la actividad de mRNAs específicos que puedan ayudarnos a modular la enfermedad. Finalmente, termino con diciéndoles que también ya montamos en mi laboratorio lo que se conoce como biopsia líquida y que no es invasivo. Entonces, ya lo montamos para identificar estos ácidos nucleicos circulantes en suero. De esa manera, uno puede analizar la presencia de mRNAs específicas y tratar de establecer diagnósticos tempranos para modificar el curso de la enfermedad y saber en qué momento exacto utilizar X o Y medicamento. Y esto lo acabamos de publicar en Scientific Reports el año pasado del grupo Nature, donde ya sabemos pues que pirfenidona modifica la expresión de mRNAs hepáticos en este modelo de esteatohepatitis. Por su atención, muchas gracias. Les agradezco su presencia. Gracias, doctor. Muy interesante. Y si buscan cáncer, también vamos a encontrar, ¿verdad?, algo por ahí, inhibidores de PPAR gamma. Bueno, muchísimas gracias. Pues, ¿su avión lo deja? Sí, 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 se puede ausentar. No, las pueden poner en la plataforma si hay algunas preguntas para el doctor Armendáriz y seguro que vamos a responder a todas sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Salir. Claro que sí, doctor. Gracias, doctor. Muy bien. La siguiente presentación está a cargo de dos doctoras del grupo de enfoque de terapias innovadoras. La doctora Judith Zavala Arcos es química clínica bióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tiene doctorado en biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y coordina el grupo de enfoque de terapias innovadoras en oftalmología y ciencias visuales. Ha participado como mentora en la US Mexico Leaders Network y actualmente es voluntaria en el blog de científicas mexicanas. La ponente segunda es la doctora Denise Loya García, que es egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad médica en oftalmología también en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de la Valenciana. Alta especialidad en córnea, cirugía refractiva y enfermedades externas. Tiene doctorado en ciencias clínicas por el Tecnológico de Monterrey. Es investigadora asociada del grupo de terapias innovadoras. Tiene certificación por el Consejo Mexicano de Oftalmología y miembro activo de asociaciones nacionales e internacionales. Actualmente, la doctora Denise Loya es coordinadora de comunicación y difusión científica del Colegio Nacional de Investigación en Ciencias Visuales y delegada para México de Jóvenes Oftalmólogos de la Asociación Panamericana de Oftalmología. Nos darán una presentación que ya aquí está, va a ser virtual, y bienvenidas a las doctoras. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Me voy a permitir compartir pantalla de nuestra presentación. Bueno, pues el día de hoy queremos presentarles cómo vamos en nuestro proyecto del trasplante de tejido corneal. Nosotros cada año en este congreso hemos tenido la oportunidad de presentar los avances de nuestro proyecto de investigación enfocado en la ceguera corneal. En esta ocasión, con la participación de la doctora Denise, vamos a presentar los avances
con los primeros trasplantes que se realizaron con el modelo preclínico. Antes de esto, me voy a permitir hacer un recuento de lo que se ha hecho durante estos años en esta línea de investigación. Después le cederé la palabra a la doctora Denise para que ella entre de lleno con la explicación del modelo preclínico, los resultados, así como la interpretación de estos y las perspectivas en este proyecto. Bueno, pues retomando para poder estar todos en la misma explicación de esta problemática, la ceguera corneal, pues sabemos que se encuentra dentro de las principales causas de ceguera a nivel mundial, que el único tratamiento disponible es el trasplante de córneas, pero que este tratamiento se enfrenta a la problemática muy grande de la escasez de donadores. En México, la córnea es el segundo órgano que más se trasplanta y que, bueno, tenemos conocimiento también de que un paciente espera en promedio unos 9 meses para un trasplante. También ante la problemática de la escasez de donadores, existe un rezago de alrededor del 57% entre los trasplantes que se realizan y el tejido que se dona anualmente. Esto nos lleva a una problemática en donde, de no aumentar la cultura de la donación, resolverlo nos llevaría aproximadamente 37 años. Ante esta problemática, nosotros hemos decidido abordar con el grupo de investigación desde un enfoque multidisciplinario. Bueno, de manera muy básica, para saber en dónde estamos situados, la córnea es la estructura más externa del ojo y está compuesta por 5 capas. La más externa es el epitelio y luego hay unas otras capas y membranas. Y la más interna es el endotelio, que es en la capa en la que nos estamos centrando desde hace ya algunos años para restaurar la claridad y la visión. Esta capa del endotelio corneal es la que se encarga de nutrir a las capas más externas a través de los nutrientes y del mantenimiento de la hidratación óptima de la córnea desde el humor acuoso. Esta capa de la córnea tiene características importantes, por ejemplo, que son células hexagonales y que tienen un tamaño definido a través de los años en las etapas de la vida del humano. Por ejemplo, que en la etapa adulta, la densidad de las células en este tejido es de alrededor de 2.500 células por milímetro cuadrado en un endotelio corneal sano y que el tamaño va variando desde las 18 o 20 micras hasta las 40 micras o más conforme se va avanzando en la edad. Entonces, esta es una fotografía de un endotelio corneal sano que es parecido a la estructura de un panal de abejas. ¿Qué sucede cuando un endotelio corneal está dañado? Entonces, del lado izquierdo se puede ver el endotelio corneal sano y una córnea transparente con una visión clara. Y del lado izquierdo se puede observar un endotelio corneal con células de diferente tamaño y de diferente forma. Y entonces, cuando se daña el endotelio corneal, estas características se dan en las células porque estas células no se dividen, están arrestadas en la fase G0 del ciclo celular, pero lo que sí hacen es migrar para tratar de reparar el daño que haya sido provocado por una lesión, por una quemadura química o por algún otro traumatismo. Y entonces se generan sitios en donde no hay células y las células restantes tratan de migrar. Y en esa migración se pierde el tamaño característico y la forma. Y entonces esto da lugar a que no siempre se puede compensar el total del daño generado y empieza a filtrarse el agua o el líquido del humor acuoso y generar una opacidad corneal por el edema generado. Y esta opacidad se ve reflejada también en la visión del paciente. Este daño en el endotelio corneal puede ser progresivo y puede resultar también en ceguera. Nuestro grupo de investigación tiene alrededor de 10 años trabajando con este proyecto y, bueno, realmente es un placer presentar en este tipo de foros los avances que vamos llevando porque, pues realmente desde que empezamos este viaje o este caminar con este proyecto de investigación que ha traído
pues muchas satisfacciones. Lo empezamos a hacer con esta misma diapositiva que me gusta poner en cada una de las presentaciones, en donde al inicio nada más me tocó presentar como un plan de trabajo. Esto era el plan de trabajo con el que íbamos a empezar a trabajar. Y ahora ya lo podemos presentar con resultados en cada una de las etapas. Bueno, el primer paso que nos propusimos fue cómo vamos a aislar y cultivar células de endotelio corneal. Luego, pues tendríamos que establecer un modelo animal en donde pudiéramos desarrollar las características que se dan en la ceguera corneal en el humano. También desarrollar andamios biocompatibles, una membrana que tuviera las características de la córnea y en donde pudiéramos sembrar las células que fuéramos a trasplantar. Analizar este constructo, que realmente es un tejido fabricado, desarrollado, producido por ingeniería de tejidos en el laboratorio, y luego probarlo en un modelo preclínico. Entonces, bueno, esto ya lo he presentado en otras ocasiones, nada más recordando que esto lo hicimos también en colaboración con el grupo de bioinformática, con el doctor Treviño. Analizamos un procedimiento para aislar y cultivar células de endotelio corneal, en este caso lo hicimos con células de conejo, en donde inicialmente poníamos a las células a cultivar con un medio que estuviera enriquecido con factores de crecimiento. De esta forma vimos que las células proliferaban, pero nos dimos cuenta que las células no mantenían las características de un endotelio corneal sano, es decir, en lugar de verse como el característico panal de abejas, veíamos células fibroblásticas. Y luego al analizar el patrón de expresión génica por microarreglos de estas células, nos dábamos cuenta de que dejaban de expresar todos los marcadores típicos de un endotelio corneal sano, como la bomba de sodio, potasio, ATP, las acuaporinas, la zónula occludens, por ejemplo, y empezaban a expresar genes asociados a reparación tisular, a inflamación y a otros procesos parecidos. ¿Qué hicimos entonces? A las células que ya habían proliferado con los factores de crecimiento, les quitamos el medio de cultivo proliferativo, que así lo llamamos, o mitogénico, y luego les pusimos el medio de cultivo con la misma formulación, sin los factores de crecimiento, es decir, basal o resting. Y observamos que las células, después de máximo 48 horas, recobraban la morfología poligonal, como se puede ver aquí en la fotografía del medio, y volvían a expresar entonces los marcadores asociados a un endotelio corneal sano. Esta fue la primera parte de nuestro proyecto y entonces pudimos establecer un modelo, un procedimiento, más bien un método para aislar y producir células de endotelio corneal en el laboratorio. Al mismo tiempo empezamos a trabajar con un modelo animal. Nosotros habíamos visto que ya se reportaban modelos utilizando gatos, por ejemplo, ovejas, perros también, pero entonces nosotros teníamos a bien utilizar conejos Nueva Zelanda. Los conejos Nueva Zelanda tienen, pues, a diferencia de un perro, de una oveja, bueno, pues es más fácil tenerlo en el bioterio, o de un gato incluso, tienen las mismas características fisiológicas del globo ocular humano, y por lo tanto también, bueno, la manipulación es más sencilla, y además se pueden utilizar las mismas técnicas quirúrgicas en ellos. Aquí la situación es que estaba reportado desde hace tiempo que los conejos Nueva Zelanda sí tienen capacidad de regenerar el endotelio corneal cuando ya está dañado, cuando se le hace daño. Sin embargo, cuando nos fuimos a ver la literatura, nos dimos cuenta de que estos reportes solamente decían que los conejos se elegían con base en el peso, pero no explicaban de cuánta edad los estaban tomando. Entonces nos dimos a la tarea de analizar por edades la capacidad del endotelio corneal de los conejos para regenerarse después de un daño. Y nos dimos cuenta que los conejos Nueva Zelanda, mayores a 12 meses de edad, ya no tienen capacidad de restaurar su endotelio corneal después de las 72 horas de un daño producido en el laboratorio. Por lo tanto, pudimos establecer un modelo animal, que los conejos Nueva Zelanda mayores a 12 meses de edad sí son un buen modelo para probar ingeniería de tejidos de la córnea. Luego estuvimos trabajando con el desarrollo de una membrana que fuera un andamio biocompatible.
Es decir, que esta membrana nos sirviera para trasplantar las células que estuviéramos produciendo en el laboratorio. Para esto nosotros hicimos colaboración con la Universidad de Johns Hopkins y nos dimos a la tarea de establecer el mismo procedimiento en nuestro laboratorio. Fue un reto porque no contábamos con el mismo equipo que contaban con el que contaban allá en Johns Hopkins, pero ante este reto, pues logramos establecer como grupo una metodología robusta, incluso más económica, con sin la necesidad de estos equipos, y pudimos producir las membranas superando las de aquellas que ya estaban publicadas antes. Es decir, nuestras membranas superan la claridad de la córnea. Tienen mejor, bueno, tienen un buen entrecruzamiento en las fibras de colágeno. Además, las pudimos hacer de diferentes grosores para probarlas en el modelo animal y para probar también la factibilidad de manipularlas quirúrgicamente, tal como se manipularían por los médicos oftalmólogos del grupo. Entonces, nuestra membrana de colágeno Vitrigel la probamos en un modelo animal y vimos que era inocua, no produce inflamación, ni cambios, ni alteraciones en el tejido. Además, en el laboratorio nos dimos cuenta de que esta membrana es ideal si cumple con las características de un andamio, porque las células se adhieren y proliferan sobre ella. Esas son fotografías que se obtuvieron de las células. Bueno, aquí se puede ver del lado izquierdo. En el microscopio de luz no se ven muy bien, pero aquí hay células de endotelio corneal que producimos por el sistema de dos pasos sobre una membrana de colágeno Vitrigel. Aquí se intentó hacer, sale un poquito borrosa, esta fotografía por 3D, en donde realmente no nada más vemos que las células se adhieren, sino que a nivel de 3D las células del endotelio corneal tienen esta morfología en donde están hexagonales vistas desde arriba, pero en la cara posterior desarrollan estas estructuras de anclaje, está reportado, y lo pudimos ver en las que nosotros sembramos sobre la membrana. Entonces realmente pues tiene características de un tejido de endotelio corneal sano. Del otro lado podemos ver una caracterización de las células que estaban sembradas sobre la membrana de colágeno Vitrigel para ver que realmente mantuvieran sus características. Y entonces, bueno, pues este es trabajo de Lola, doctora que ya se nos graduó. Entonces ella pudo caracterizar las células y esta es una fotografía que, bueno, costó mucho trabajo obtenerla, en donde se ven las células que produjimos en el laboratorio, que se producieron ahí con el sistema de dos pasos sobre la membrana, que están pues poligonales, a lo mejor no están todas hexagonales muy bonitas en este punto, pero están poligonales y expresan los marcadores que están asociados a la función de un tejido de endotelio corneal sano. Hasta este punto nosotros habíamos presentado, creo que el año pasado, y teníamos la perspectiva, o el año antepasado, de empezar a hacer los primeros trasplantes. Y esto ya ocurrió bueno, una vez iniciada la pandemia. Entonces, para esta información, perdón, le cedo la palabra a la doctora Denise. Hola. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Espero que sí. Pues es un placer para mí poder compartir con todos ustedes los resultados que tenemos en cuanto al modelo preclínico. Y como ya comentó la doctora Judith, pues ha sido un trabajo de muchísimos años. Y aquí me gustaría mostrarles cómo, previo a poder realizar los trasplantes en los conejos, nos dimos a la tarea de hacer pues un wet lab de habilidades clínicas para poder determinar la técnica a utilizar. Podemos ver aquí, si le das clic, Judith, por favor, podemos ver cómo hay, utilizamos en este caso ojitos porcinos y bovinos para poder realizar nuestras pruebas. Y en este video se puede ver cómo se está manipulando sobre la córnea esta membrana para poder nosotros determinar si era factible poderla plantar de una forma adecuada. ¿Me siguen, por favor?
Este es otro video donde aquí ya estamos viendo precisamente la técnica quirúrgica que utilizamos. Este es uno de los conejos que trasplantamos. Realizamos este procedimiento bajo anestesia general y anestesia tópica. Colocamos un mantenedor de cámara artificial para poder mantener la estabilidad de la cámara anterior a la hora de realizar el trasplante. Y podemos ver aquí, mediante este instrumento, estaba cargada nuestro constructo, que lo pudimos colocar satisfactoriamente en nuestros conejos. Y bueno, ¿qué fue lo que pudimos observar? ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí podemos ver, se utilizaron, como ya bien comentó la doctora Judith, 5 conejos de Nueva Zelanda. En este caso eran de 18 meses de edad. Podemos observar cómo se realizó el trasplante del constructo en estos ojos y realizamos un seguimiento fotográfico durante 90 días. Y podemos evidenciar aquí desde el daño generado desde el primer día, ya que quitamos el endotelio sano de estos conejos y colocamos nuestro constructo, cómo a partir de la segunda semana empieza a observar cierta de la tercera semana es más bien la periferia de todas las zonas de conejos arañas. Sin embargo, persistió una opacidad central, como podemos ver en el seguimiento en los últimos meses. ¿Me escucha? ¿Sí? Ok. Bueno, continuando, podemos ver en este otro ojo, a 3 de los ojos se implantó solamente, que sería la membrana, pero sin las células endoteliales. Y bueno, podemos ver en comparación a la imagen. Una disculpa, no sé qué está pasando con mi conexión. Bueno, como les comentaba, en estos 3 ojos podemos ver en donde no fue trasplantado las células endoteliales, solamente en la membrana, podemos ver cómo estos ojos no recuperaron la transparencia y a todo lo contrario, empezaron a desarrollar neovascularización corneal, como lo podemos ver muy evidente a la semana 4, y edema, cosa que no vimos en los conejos trasplantados con constructo. Una vez recabadas nuestras córneas de estos conejos, nos dimos a la tarea de realizar el análisis con marcadores. En este caso hicimos una tinción. Podemos observar cómo hay una tinción positiva, como previamente demostró la doctora Judith, en estas córneas, y podemos observar en la fotografía azul los núcleos de estas células endoteliales, y de esta forma también podemos ver en la imagen verde cómo hay una tinción positiva para la zona occludens, que nos habla de que hay una función de barrera, y en la fotografía roja una tinción positiva para sodio potasio ATPase, a la cual nos habla que estas células lograron ser funcionales, por lo que nos pudieron mantener una transparencia parcial en estos conejos. En esta fotografía, también la quise aquí agregar, podemos ver
la imagen de la membrana y cómo toda esa membrana está cubierta precisamente de los núcleos de estas células endoteliales, lo cual nos habla que estas células tuvieron la capacidad pues de proliferar in vivo en la córnea de los conejos una vez trasplantada. También nos dimos a la tarea de hacer un análisis por microscopía de luz. Lo que hicimos en este caso fue teñir esta membrana, este constructo, y la podemos ver en estas imágenes de laboratorio, como aunque son pocas, podemos ver la presencia de estas células endoteliales sobre nuestro constructo y sobre la córnea. ¿Qué podemos concluir con este trabajo? Bueno, pues que las células cultivadas sobre la membrana pues forman un tejido con características de un endotelio corneal el cual es sano, que son capaces de proliferar una vez trasplantadas en el conejo y restaurar en este caso la transparencia, que el constructo que se produjo tenía una confluencia del 30% que pudo restaurar la claridad corneal periférica. Sin embargo, no fue suficiente para restaurar la claridad central. Y esto puede ser porque el proceso fibrótico posterior a la lesión pudiera haber sido más rápido que la proliferación o la tasa de proliferación de estas células sobre la membrana. ¿Qué son nuestras perspectivas? Pues podemos preparar un constructo con una confluencia que sea mayor al 30% y realizar de nuevo esto en un modelo preclínico para valorar la rapidez y la restauración de la claridad corneal, en este caso que sea total. Sabemos, pues esta imagen yo creo que es muy clara para todos ustedes. Ahorita estamos nosotros tratando de poder cruzar este puente del Valle de la Muerte y lograr poder ofrecer una opción viable para todos nuestros pacientes. Y pues para terminar, no me queda más que agradecer a todos los que han contribuido en este proyecto. Han sido 10 años de mucho trabajo y no hubiera sido posible sin el apoyo de cada uno de todos los que han participado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctoras Denise Loya y doctora Judith Zavala Argos. Muchas gracias por su interesante presentación. Muchas gracias. Muy bien. Nuestro siguiente ponente es el doctor Joaquín Zúñiga. El doctor Zúñiga es químico clínico, doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene postdoctorado en la Escuela de Harvard, en la Escuela de Medicina de Harvard. Es investigador en ciencias médicas en la Secretaría de Salud y director de investigación en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. El doctor Zúñiga fue director de la licenciatura en biociencias de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Ciudad de México. Actualmente es profesor investigador del Grupo de Enfoque de Fisiopatología de Enfermedades Metabólicas y Emergentes. Se ha especializado en el área de inmunología de enfermedades infecciosas pulmonares como influenza y tuberculosis, H1N1 y SARS-CoV-2. Y el doctor Zúñiga cuenta con más de 170 publicaciones, casi 3,000 citas y es un índice H de 29. Y bienvenido, doctor. Gracias por estar en esta sesión. Sí. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta tarde. Y bueno, agradezco a los organizadores que me apoyaron e invitaron para venir a este foro a platicarles de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de lo que pretendemos hacer en un futuro no lejano en relación a la fisiopatología de estas enfermedades, particularmente las enfermedades emergentes que nos han venido, pues como ustedes saben, afectando de manera pues muy importante en los últimos años. Hoy les voy a platicar un poco acerca de diversos aspectos relacionados con los mecanismos de daño en el pulmón asociados a la infección por el virus SARS-CoV-2, y también les voy a platicar un poco diversos aspectos en relación con otras patologías pulmonares que desafortunadamente, y otras patologías metabólicas que desafortunadamente están causando
un efecto muy nocivo para la salud a nivel local y a nivel global también. Para empezar un poco a ahondar en el tema, y quiero no ser tan repetitivo porque se ha mencionado de manera ya en las pasadas sesiones, el hecho de que pues este virus tiene una carga de enfermedad muy importante actualmente, y además la vinculación de esta infección con otros problemas, otras enfermedades, otras condiciones preexistentes, definitivamente han causado pues un aumento significativo de la carga de enfermedad a nivel global. Entonces, en las primeras diapositivas van a ustedes a ver cómo la perspectiva de las enfermedades pulmonares, si me da la siguiente, por favor, o si me prestan el... gracias. Pues realmente la carga de enfermedad asociada a estas enfermedades pulmonares o estas enfermedades respiratorias, pues es significativa. Esta edición precisamente de la revisión del impacto global de enfermedades respiratorias, pues las posiciona dentro de las primeras causas de muerte a nivel global, como pueden ustedes ver. Y finalmente, además de esta importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel global, también las coloca dentro de, pues obviamente, procesos de enfermedad muy significativos. Y aquí tenemos las 5 enfermedades respiratorias más de mayor impacto a nivel global. ¿Sí? En primer lugar tenemos la enfermedad asociada al uso de tabaco, la enfermedad conocida como EPOC, la cual tiene un amplio número de fallecimientos, cerca de 3 millones de fallecimientos asociados a esta enfermedad anualmente en el mundo. ¿Sí? En segundo lugar tenemos asma. ¿Sí? En tercer lugar tenemos las infecciones del tracto respiratorio. Cuarto lugar tenemos tuberculosis, con una tasa de letalidad cercana a 1.5 millones de fallecimientos anuales en todo el mundo. Y también el cáncer de pulmón, como una de los tipos de cáncer más comunes en las poblaciones humanas, causando cerca de 2 millones de fallecimientos. Esta revisión del impacto global de las enfermedades respiratorias nos ha dado pues una serie de recomendaciones en relación a cómo tratar de minimizar el efecto nocivo de estas patologías, y las pueden ver en 8 líneas de acción. Básicamente, las primeras son concientizar a la población, a los gobiernos, de implementar obviamente medidas que conlleven a que la población general sepa que la salud respiratoria es vital, ¿sí?, particularmente para las nuevas generaciones. Reducir y eliminar el uso de tabaco es la segunda. La tercera, adoptar políticas, ¿sí?, para disminuir la contaminación, ya sea en ambientes ocupacionales o del ambiente en general, en el aire. Por supuesto que el acceso a la atención médica, medicamentos, vacunas, prevención, diagnóstico temprano de enfermedades respiratorias, también es otro punto central en estas políticas. Aumentar la formación de profesionales de salud relacionados con el manejo, diagnóstico y seguimiento de estas enfermedades. Mejores estrategias epidemiológicas a nivel global para el seguimiento también de estos pacientes con enfermedades respiratorias. Y también el apoyo a la investigación. Incrementar, ¿sí?, como política de salud y de investigación a nivel internacional o global, el apoyo en el tema de investigación de estas enfermedades. Por supuesto que COVID ha sido una condición emergente que ha venido, por supuesto, a modificar todos estos esquemas. Y no quiero ser repetitivo, pero vean ustedes el número de casos acumulados de fallecimientos por COVID, que rondan ya los 6 millones de fallecimientos en todo el mundo. ¿Okay? Por supuesto que tenemos en color azul más intenso los países donde hay mayor tasa de transmisibilidad, mayor tasa de letalidad asociada a esta infección. Y por supuesto que México va
surgió hace tiempo, desde que estudiamos la patología inflamatoria de influenza en 2009, cuando detectamos una serie de marcas moleculares, firmas moleculares les llamamos, de microRNAs. Hablaba el doctor Armendáriz de los microRNAs famosos, que regulan obviamente o hacen este diseño de la expresión génica del genoma de cada uno de nosotros. Sin embargo, las marcas que veíamos en los microRNAs de pacientes graves con influenza grave, hospitalizados en el INER, veíamos una marca muy enfocada a la respuesta antiviral, pero que estaba íntimamente relacionada con una marca muy profibrótica y también íntimamente relacionada con una marca demasiado asociada a cáncer. Entonces, dos de esos microRNAs, MIR-126 y MIR-150, son dos microRNAs que ya incluso son microRNAs que son blancos moleculares en cáncer. Entonces, yo presentando esos datos en un congreso, me preguntaban los oncólogos si esa marca molecular de microRNAs o ese microambiente pulmonar en pacientes que fallecían o en algunos pacientes que sobrevivían a formas graves de COVID pudiesen eventualmente progresar algún esquema tumoral en estos individuos. Realmente yo les respondía que no lo sabemos, pero es probable, ¿sí?, que estas condiciones inflamatorias agudas inducidas por virus, pues obviamente aumenten la letalidad asociado a diferentes esquemas. Y como pueden ustedes ver, vean ustedes cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de próstata y ovario, vean ustedes, son de los que más van a dispararse o se están disparando. Es un estudio realizado en Reino Unido en una población de individuos post-COVID donde se está viendo un incremento significativo en la letalidad en estos individuos post-COVID que además desarrollan cáncer o que ya tenían preexistencia de alguna de estas patologías. Y el lado izquierdo de ustedes les muestro otro botón importante, que es la tuberculosis pulmonar. ¿Sí? La tuberculosis pulmonar o la pandemia por COVID básicamente causó en las poblaciones de pacientes con tuberculosis pulmonar una reducción en el 25%, ¿sí?, del diagnóstico de los pacientes. Y eso es algo extremadamente grave. Por supuesto que la reducción en el seguimiento de estos pacientes conllevará a la aparición de cepas multidrogoresistentes o extremadamente resistentes a micobacterias que eventualmente van a no ser tratables y el paciente va a tener una letalidad mayor en tuberculosis. Y por supuesto que ya los primeros datos en 2020 en tuberculosis empiezan a revelar que probablemente que se acumularon más casos de muerte, entre 90.000 a 400.000 casos, sumados a ese 1.5 millones de muertes por tuberculosis en 2020. Entonces, realmente tenemos que ponernos a trabajar muchísimo en relación al precisamente evaluar estos factores de riesgo, este incremento en la mortalidad o este exceso de mortalidad precisamente post-COVID asociado a otras patologías. Y bueno, como pueden ustedes ver en estas tres condiciones que les muestro acá, influenza virus, infección por Mycobacterium tuberculosis e infección por el virus SARS-CoV-2, uno de los definidores o condiciones que están presentes de manera compartida en estas patologías, pues tenemos fenómenos metabólicos como obesidad, diabetes, ¿sí?, sobrepeso y varios desórdenes más como las dislipidemias asociados precisamente a una mayor probabilidad de desenlaces pobres en estos pacientes con COVID. Por supuesto que estos diversas comorbilidades impactan en las formas clínicas, ¿sí?, de la enfermedad. Por supuesto que en COVID tenemos ya bien conocido cerca del 2.7% de letalidad en estos individuos. Sí, ya se me fueron varias diapos. Sin embargo, en México tuvimos, por varias razones, incluso algunos factores externos, como fueron la falta de realización de pruebas, intervinieron precisamente en un aumento de la letalidad en nuestra población, hasta el 8%, llegamos en algún momento, 9%, el cual se ha ido ajustando paulatinamente
con los cambios de prevalencia de esta condición. Sin embargo, ven ustedes cómo hay diferencias importantes en relación a la letalidad asociada a influenza pandémica, menos del 1% de letalidad. Sin embargo, en el tema de casos críticos se va acercando un poco más. ¿Sí? La probabilidad de un individuo de hacer una forma grave de enfermedad por COVID, por COVID-19, pues es cercano al 6%, un 14% de individuos que requieren atención hospitalaria y la mayoría casos que ahora nos preocupan bastante, que son casos muy asintomáticos o muy poco sintomáticos que pueden diseminar estas variantes que están surgiendo. Omicron fue un ejemplo, afortunadamente con mucho menos letalidad aparente, probablemente derivado del tema de las vacunas. Sin embargo, variantes nuevas que están surgiendo muy probablemente cambien ese comportamiento, ¿sí? Con una capacidad de mayor transmisibilidad y mayor capacidad letal. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, no bajar la guardia al respecto de COVID. Y bueno, si lo comparamos con estas otras patologías, pues existen, ¿sí?, diversos factores que intervienen precisamente en esa capacidad de diseminación de estos agentes infecciosos y también la capacidad de inducir formas graves de la enfermedad. Esta diapositiva lo que les quiero dejar presente es que hemos estado trabajando en agrupar a una serie de instituciones a nivel nacional o internacional que permitan ahondar un poco más en la patogénesis de COVID-19 y particularmente por el sesgo que tenemos en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, el tema de abordar los aspectos inmunopatológicos asociados a formas graves de la enfermedad. Entonces hemos agrupado al Tecnológico, a la UNAM, a varias instituciones en los Institutos Nacionales de Salud y también colaboradores externos que nos han permitido, evidentemente, a través de diversos proyectos, pues realizar diversos estudios que ahorita les voy a platicar un poquito más. Pero antes de pasar a eso, quisiera mostrarles esta diapositiva que es histórica realmente en relación a la ubicación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. No sé si alguien conoce el instituto, pero es uno de los pocos hospitales que son horizontales en América Latina. Y esa falta de capacidad operacional que caracteriza al INER en el sentido de la distancia que tiene que recorrer un individuo para ir del área de rayos X, ¿sí?, hasta alguno de los pabellones o a las áreas nuevas de urgencias que se encuentran por esta zona, pues obviamente trae complicaciones importantes. Hay pacientes que están en la terapia intensiva, que está en este sótano. Recorrer cerca de 500 metros para poder hacer una tomografía, ¿okay? Claro, en camillas o en sillas de ruedas, etc. Pero esa distribución horizontal le dio al INER una capacidad de diferente en el tema de COVID. Claro, por supuesto, tuvieron que adaptarse tanques gigantes de oxígeno para suplir la demanda de oxígeno en estos diversos pabellones. Hay cerca de 8 pabellones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Pabellones que tienen actualmente y están conteniendo a cerca de 250 pacientes prácticamente de manera constante. Y esta capacidad horizontal del INER, pues obviamente lo ha convertido en un centro pues dedicado, como les platicaba, a COVID. Es un hospital que ya le decía al doctor Alexandro Martagón que no va a regresar a la situación de la normalidad. Es un hospital que muy probablemente en los siguientes años se va a mantener con una carga de pacientes muy importante como la que tenemos actualmente. La gran mayoría de estos pacientes con formas graves o críticas de la enfermedad. Y esto ha permitido, por supuesto, desarrollar con varios colaboradores, colegas, tanto de los institutos como del tecnológico, pues varios proyectos de investigación donde hemos abordado algunos aspectos de factores virales, por ejemplo, involucrados en la patogénesis. Hemos estado trabajando en técnicas novedosas de diagnóstico. Por ejemplo, por ahí describimos con gente del INMEGEN una técnica mucho más económica para diagnosticar coronavirus que incluso no requiere
una infraestructura tan importante, dado que nos brincamos varios pasos en el proceso de aislamiento del material genético con una muy buena sensibilidad. Esto, pues estamos en proceso con Inmegen de llevarlo a la práctica operacional y pues poder diagnosticar a nivel de sitios que estén apartados de hospitales o instituciones que tengan infraestructura. Por supuesto que hemos estado en la búsqueda de blancos terapéuticos, tanto en el virus como en las células humanas. Hemos estado trabajando con rutas y mecanismos de infección. Por ahí viene un proyecto muy interesante de algunos ingenieros de aquí del Tecnológico que están buscando instalar en los cuartos de los pacientes una especie de filtro que permita reducir la carga viral en las áreas operativas de donde están estos pacientes y por supuesto que esto se traduciría en eventualmente la reducción del riesgo de infección al personal de la salud, que tenemos bastantes infectados de salud en la población de salud por precisamente estas nubes virales que se hacen al momento de hacer un procedimiento invasivo a algún paciente con COVID a nivel de las áreas críticas o urgencias. Por ahí estamos trabajando en factores del huésped, que es en algo que nos hemos enfocado bastante, aspectos de inmunidad, inflamación, ¿sí? Hemos estado evaluando los títulos de inmunoglobulinas que inducen las diferentes vacunas, los diferentes refuerzos de vacunas, ¿sí? También hemos estado trabajando, por supuesto, en el tema de la susceptibilidad a la infección, aspectos epigenéticos y, por supuesto, combinando todo este aspecto con los factores clínicos, epidemiológicos y sociológicos que también impactan en la aparición de formas graves de esta enfermedad. Por supuesto que nos interesa y hemos descrito cuáles son los factores asociados a la letalidad en la población mexicana, como ya lo dijeron bastante los previos ponentes. Realmente el componente de ser un híbrido mexicano nos conlleva a tener ciertos factores de riesgo y por supuesto que la prevalencia de estas condiciones que les mencionaba de tipo metabólico, ¿sí? También es un factor importante. Pero vean ustedes ahí, esta es una serie de casos de la unidad de cuidados intensivos del instituto, donde uno de los factores de riesgo más importantes para morir o que nos predicen la mortalidad de estos pacientes es la falla renal. Este es un factor que contribuye de forma muy importante, así como los cambios en los niveles de linfocitos. Esos dos marcadores, y estamos trabajando, ¿sí?, con esta gente que desafortunadamente se fue el experto en minería de datos, que sería muy interesante hacer una serie de algoritmos que permitieran matemáticamente hacer una especie de predicción cuando el paciente llega a urgencias, cuando entra o sale de la terapia intensiva. Y esto sería muy importante y correlacionar, por supuesto, con los eventos de tipo vascular que estamos observando de forma sistemática en muchos de los pacientes, porque muchas de las lesiones histopatológicas en pulmón de estos pacientes graves tienen un componente vascular muy, muy importante y difieren de las otras enfermedades virales. El virus de influenza, por ejemplo, tiene un daño más de tipo alveolar, donde detectamos más marcadores asociados a daño alveolar en estos pacientes con influenza grave, pero el daño parenquimatoso que está presente en el paciente con COVID tiene una fisiopatología diferente. Y esto es algo muy importante en lo cual tenemos que seguir trabajando. En este trabajo analizamos, ¿sí?, la tasa de sobrevida de estos pacientes y obviamente disminuye, como pueden ustedes ver acá, de forma significativa, ¿sí?, la sobrevida en estos pacientes en relación al tiempo de admisión hospitalaria, ¿okay? Y eso, pues obviamente, es un factor que contribuye a la aparición de estos diversos factores que reducen la sobrevida en este tipo de paciente. Hemos estudiado también otros factores, por ejemplo, lo que ya se mencionó de manera repetitiva, la tormenta de las citocinas, y algo a lo que hemos apostado bastante es indagar un poco más cuál es el papel de los neutrófilos en esta patología. Estos neutrófilos son células que tienen funciones muy duales, ¿sí?, protectoras de respuesta innata muy temprana, sin embargo con una capacidad de inducir enfermedad grave por daño al tejido muy importante. Aquí les hago un resumen muy rápido de la inmunopatología asociada a COVID-19. Como pueden ustedes ver, tenemos, y como es un,
una observación sistemática en muchos pacientes, tenemos generalmente fenómenos de linfopenia en estos pacientes con formas graves por COVID. Por supuesto que eso impacta en la funcionalidad de ciertas subpoblaciones, ¿sí? Disminuye la funcionalidad de algunas células de la respuesta innata, como los macrófagos, por ejemplo. Sin embargo, la tasa de activación de estas células que están residentes en el pulmón aumenta de forma significativa con la hiperproducción de varios mediadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral, etcétera. Interferones de tipo 1 principalmente, no tanto de tipo 2, por supuesto que induce la expresión de estas moléculas coaccesorias importantes en la activación de linfocitos, pero esto conlleva a una disfunción linfocitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que el linfocito se cansa de trabajar, ¿okay? De manera temprana, a unas 3 semanas o un mes del paciente expuesto a cargas virales muy elevadas, estos linfocitos entran en un desfallecimiento, en una falta de funcionalidad, y por supuesto esto promueve un deterioro de la estabilidad inmunológica. El balance inmunológico es fundamental para poder controlar cualquier tipo de proceso infeccioso. Finalmente, ¿cuáles son las repercusiones clínicas, ¿sí? de esta inmunopatología? Pues obviamente hay un efecto negativo en el crecimiento de algunos tipos de bacterias en el pulmón. Por supuesto que la falta de funcionalidad de linfocitos conlleva a la hipersecreción de algunos mediadores inflamatorios por otras células innatas, ¿sí? Que promueven, por supuesto, daños diversos en múltiples órganos, provocando lo que mata finalmente al paciente: la falla del riñón, la falla del hígado, ¿sí? La falla finalmente del aparato respiratorio, ¿sí? Que conlleva, por supuesto, como ya lo mencionaron, ¿sí? Un fenómeno persistente de coagulación intraalveolar y, por supuesto, destrucción de la arquitectura tanto del parénquima pulmonar como de los alveolos y, por supuesto, complicando en forma severa estas características. Muy importante es el hecho de tener este tipo de estudios que realizamos para entender la gravedad de COVID en adultos mayores. Bien, vean ustedes aquí, lo que hicimos fue infectar con dosis altas de SARS-CoV-2 algunos primates, algunos más viejos que otros, ¿sí? Para evaluar por qué los individuos más de mayor edad fallecen con más frecuencia. Y lo que hicimos fue tomar tejido pulmonar después de sacrificar estos animales e hicimos un análisis transcripcional donde observamos dos firmas muy importantes. La primera, que es una sobreinducción de genes asociados a interferones, ¿sí? Que están expresados en etapas más tempranas en individuos más jóvenes, ¿okay? Lo cual explicaría una eficiente respuesta que reprime la capacidad de replicación viral. Y por otro lado, observamos una firma de neutrófilos sobreexpresada en los individuos de mayor edad. Eso explicaría la mayor tasa de destrucción pulmonar en estos individuos, y también lo vimos en humanos. Los humanos con formas graves de COVID, ¿sí? Que tienen más de 60 años, generalmente tienen índices neutrofílicos más elevados, lo cual es particularmente importante. Y algo que nos llama muchísimo la atención, vean ustedes esta molécula, interleucina 4, que es una molécula relacionada con una respuesta más de tipo TH2, más supuestamente antiinflamatoria. Es una molécula que pareciera estar asociándose a formas graves de COVID en estos pacientes. Y vean ustedes, en el pulmón de pacientes que fallecieron por COVID en relación a pacientes que fallecieron por influenza, vean ustedes la sobreexpresión por inmunohistoquímica de esta molécula interleucina 4, además de otras moléculas, por supuesto, como interleucina 17, por ejemplo, que ya se sabe que es muy patogénica, un poco de diferencias en la producción de interferones a nivel pulmonar, sin embargo, complicando este aspecto. Y ya casi para terminar, pues estamos ahora de manera ya más de perspectiva trabajando en aspectos epigenéticos, buscando pues procesos de modificación histónica, ¿sí? Se conocen bien las marcas de modificación histónica que actualmente se estudian de manera muy detallada en diferentes patologías. Sin embargo, de forma interesante y curiosa, en el mismo número que publicamos en esta revista Nature, un trabajo donde escribíamos la función de las células innatas linfoides en tuberculosis y esa capacidad de organizar el granuloma en tuberculosis, estos grupos de investigadores chinos publican un nuevo proceso
de metilación, de modificación histónica que es inducible por el metabolismo, ¿ok? Y que modifica la tasa de expresión génica. Y eso nos pareció maravilloso, porque es la primera vez que yo escucho realmente, ya se sabía un poco, consumes más azúcar, puede dar más cáncer, ¿ok? O más carbohidratos, etc. Sin embargo, es la primera vez que se documentó, ¿sí?, que los niveles de glucosa, ¿sí?, que el producto final de la glucólisis es el lactato, y ese lactato intracelular modifica a las histonas y esto a su vez modifica la expresión de genes proinflamatorios en células inmunes. Y esto me llamó la atención, nos prendió los radares rápidamente, y bueno, el lactato, ¿sí?, que como ya les dije, es esta molécula final, producto de la glicólisis, ¿sí?, marca, vamos, forma una lactil coenzima A, ¿sí?, a las lisinas de las histonas en los genes humanos. Y bueno, el lactato sabemos que disminuye la capacidad efectora de células inmunes, está aumentado en obesidad, ¿sí?, y es algo que se sabe perfectamente que tiene que ver con la modificación, se ha estudiado bastante en cáncer, el hecho de que el lactato pues modifica, ¿sí?, el perfil de expresión y el perfil bioquímico y metabólico de las células tumorales, ¿sí? Esta lactilación pareciera estar incrementando la capacidad de transición epitelio-mesenquimatosa que tiene que ver con mucha frecuencia con fenómenos de invasividad tumoral, ¿ok? Entonces, por supuesto que si hablamos de células de inmunidad, ¿sí?, que también son metabólicamente muy activas después de un estímulo determinado, pues pareciera este proceso de lactilación, ¿sí?, estar sobreexpresando ciertas vías, ¿sí?, de respuesta tanto de celular como de respuesta inflamatoria que pudieran estar o que pudieran asociarse con mayor susceptibilidad a ciertos patógenos. Entonces, en este trabajo, estos investigadores chinos describen precisamente que el lactato intracelular está asociado con mayor lactilación de las histonas y en los macrófagos, que tienen varios tipos de comportamiento, M1 más inflamatorios o M2, esta lactilación induce con más frecuencia macrófagos que expresan arginasa 1, que tienen un comportamiento menos protectivo en contra de infecciones. Esto no lo estudiaron ellos, pero es lo que vamos a estudiar nosotros. Vamos a ver en el contexto de enfermedades respiratorias infecciosas cómo la ingesta excesiva de azúcar puede impactar en la tasa de respuesta inmune asociado a estas infecciones. Y algo interesante, en cáncer, por ejemplo, ya se están analizando, por ejemplo, inhibidores de lactato, ¿sí?, como modificadores potenciales de la capacidad metastásica en cáncer. Y eso me parece extraordinario que se esté llevando a cabo este estudio. Y bueno, como les digo, la lactilación de histonas en estos macrófagos induce una respuesta que no es tan protectora en el proceso de infección. Y bueno, esto nos llevó a formular esta hipótesis, que en pacientes que tengan ciertos fenómenos metabólicos, obesidad, diabetes, ¿sí?, presentan mayor lactilación, ¿sí?, en sus células de la respuesta inmune, ¿sí?, y lo cual va a asociarse con la gravedad de estas enfermedades. Los objetivos de este trabajo es caracterizar el perfil de lactilación en diferentes líneas celulares, en modelos experimentales expuestos a dosis altas, dosis bajas de azúcar o diferentes dosis, y también en individuos que tengan diferentes patrones de comportamiento metabólico y que además desarrollen este tipo de enfermedades. Ya tenemos estandarizados los procedimientos de evaluar la cantidad de lactilación, que básicamente se hace por espectrometría de masas o también un acercamiento por Western Blots. Y bueno, estamos haciendo algunos experimentos con diferentes dosis de glucosa en cultivos primero celulares, eventualmente analizaremos en modelos experimentales de ratones. Y bueno, algunos de los datos generales es que sí, en efecto, la lactilación o los niveles elevados de azúcar, de glucosa, inducen mayor lactilación de las histonas en estos en modelos celulares, como lo pueden ustedes percibir de forma general.
Y bueno, como conclusión les puedo decir que la inmunopatología de estas infecciones por virus o por agentes patógenos que infectan al pulmón, pues es compleja, depende mucho de los mecanismos de interacción del huésped, ¿sí?, y el patógeno. Por supuesto que la respuesta inmune es fundamental en el daño al pulmón si no es regulada de manera apropiada y por supuesto que puede promover un escape viral de la respuesta inmune. Considero que es importantísimo que las áreas de biociencias, ingenierías, nos juntemos ya a trabajar de manera extensiva para desarrollar mejores modelos más completos en la investigación de enfermedades respiratorias infecciosas y por supuesto que hay que abonar en el conocimiento de el daño a los tejidos, los diferentes mecanismos de genómica e inmunidad y también en la descripción de potenciales blancos de terapia. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. Quiero agradecer a todas las autoridades de la Ciudad de México y de aquí del Campus Monterrey todo el apoyo, la facilidad. Me encanta ver a mis estudiantes de biociencias, de medicina, en una campana de bioseguridad, extrayendo RNA viral. Y pues me siento emocionado de ser parte de este grupo de trabajo en el cual ellos alimentan y nos dan esta vitalidad que se requiere para seguir en esto todo el tiempo. Les agradezco y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Zúñiga. Y con esto damos por concluido esta sesión que corresponde a la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud. Gracias a los investigadores por compartirnos todas sus experiencias. Voy a ceder la palabra al doctor Rito para poder clausurar esta sesión. Doctor, por favor, le agradezco. Rocío, gracias. Sé que ha sido un día muy largo, no voy a tomar mucho tiempo, pero quisiera terminar como empecé la sesión, dándole las gracias a los expositores. Genuinamente intentamos mostrar lo que en investigación como Escuela Nacional estamos haciendo, es decir, algo representativo de Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, para marcar el nivel de investigación hacia el cual nos estamos moviendo, pero también despertar el interés interno de colaborar entre nosotros y obviamente de manera externa. Otra vez muchas gracias a los que están conectados de manera virtual, de manera presencial, y termino otra vez dándole las gracias a los expositores. Último, pero no por eso menos importante, muchas gracias a la doctora Rocío Ortiz por coordinar la sesión. Que tengan buena tarde y otra vez gracias.